Mientras Italia reduce hasta un 62% los flujos migratorios y España los incrementa por encima del 200%, Pedro Sánchez desde Mauritania realiza unas controvertidas declaraciones haciendo concesiones nuevamente a países para resolver problemas. Y a base de concesiones, sin saber que se va a obtener nada a cambio, entenderás que los españoles vamos a mostrar muchas preocupaciones y muchas dudas sobre el buen hacer, las buenas intenciones y los posibles resultados efectivos de estas medidas que, lejos de parecerse una negociación a ganar, tal vez estén mostrando una actitud muy tibia, carecedora de autoridad en el plano internacional por parte de España. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a hacer un paralelismo entre cómo ha afrontado, cómo está afrontando Pedro Sánchez en los flujos migratorios, el problema de la inmigración en España, que ya te lo digo, te lo advierto, él mismo dice que no es un problema, y cómo lo está afrontando Giorgia Meloni en Italia. Y finalmente terminaremos el vídeo comentando un artículo que resume bastante las medidas de uno y de otro, un artículo que acaba de publicar The Objective. Bien, esto es lo que vas a obtener en este vídeo. Estás en un canal de psicología, por tanto siempre tendremos ese enfoque de cómo un psicólogo observa la realidad, la actualidad, el comportamiento de sus protagonistas, porque el ojo clínico de un psicólogo normalmente se centra precisamente en las intenciones, en las motivaciones que guían las decisiones de las personas. Por tanto, tendremos una visión bastante diferente a la que puedes obtener en un canal de abogados, de economistas, etcétera. No te lo pierdas. Venga, vamos con el vídeo. Sí, vamos a iniciar a ver un vídeo de Pedro Sánchez que ayer comentó en qué consiste el acuerdo con Mauritania. Tienes otro vídeo que he publicado donde hablo de, en fin, el patrón de comportamiento de Pedro Sánchez ante esa situación, que es el mismo que tuvo con la amnistía, con el tema de Palestina, con Marruecos, con Esquerra Republicana por Cataluña, los indultos, etcétera. Estamos delante de un patrón muy concreto que tiene unos efectos, tal como lo está poniendo en práctica Pedro Sánchez, que nos puede inducir pensar en que Pedro Sánchez se mueve más hacia la corrupción política que hacia la negociación para la resolución de conflicto, haciendo concesiones sin saber que se va a obtener a cambio todo el secreto de Estado. Entonces, al final, parece ser que el único beneficiado es él, porque nosotros no estamos viendo beneficios reales de estos acuerdos. Pero vamos a escuchar qué dice Pedro Sánchez. Aquí tenemos el tuit. Bien, vamos a escucharle. Para nosotros, el fenómeno de la migración es una cuestión de principios morales, de solidaridad y de dignidad. Y también es un asunto de pura racionalidad, porque la contribución de los trabajadores y de las trabajadoras migrantes a nuestra economía es fundamental, como lo es también el sostenimiento de la seguridad social o de nuestro sistema público de pensiones. Para España, por tanto, la migración es riqueza, es desarrollo y es prosperidad. Y pese al discurso que, desgraciadamente, también está empezando a tener mayor presencia en Europa, la migración no es un problema, es una necesidad que implica ciertos problemas. Y fíjate, aquí ya tenemos unas cuantas claves, ¿no? Primero, la migración no existe. Los únicos que migran son los animales, las aves, ¿vale? Entonces, existe la inmigración o la inmigración, según la perspectiva en la que se ve este fenómeno, ¿vale? Desde un punto de vista quizás genérico, podríamos hablar de inmigración. Inmigración, es decir, de flujos de personas que entran y salen de países, como el fenómeno de la migración, etcétera. Es cierto, ¿no? Pero deberíamos considerarlo entonces como algo temporal, pasajero. Algo que migra significa que está en un proceso, ¿no? Pero dudo de que estas personas vienen para estar en un proceso. Vienen para asentarse aquí, ¿no? Por tanto, será inmigración, ¿eh? Si simplemente estás de paso, pues eres migrante, ¿vale? Pues muy bien. Pero creo que es un eufemismo hablar de hacer creer a la población de que esas personas están de paso. O a lo mejor eso es lo que se pretende desde la Agenda 2030, ¿no? Es decir, crear un mundo donde todos estamos mezclados, donde toda la cultura está mezclada, donde hay una única cultura que la mezcla de culturas. Todos somos mestizos. Algo así decía también Yole Belarra ayer. Y entonces, bajo esa premisa, todos estamos de paso, ¿no? Quitar la propiedad privada, hacer que tú no pertenezcas a ningún sitio, no pertenezcas a un determinado lugar. Hoy estás aquí, mañana puedes estar ahí y seas prácticamente, te conviertas nuevamente en un nómada andante por un mundo sin frontera, donde te vas moviendo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bonito, pero muy utópico, ¿no? Porque en el fondo, la oscura Agenda 2030 lo que quiere es
hiperpoblar cierta zona para despoblar otras para después comprar esas tierras. Claro, esa tierra llegará un momento que no serán de nadie, porque todo el mundo estará desplazado, ¿no? Y tendrán un valor mínimo y con esa propiedad, adquirir esas propiedades y después, pues, utilizarlas. Al final, son grandes élites que están haciendo cálculos, utilizándonos a nosotros como piezas dentro de un ajedrez, ¿no? No te creas, ¿no? Y realmente la posición de Pedro Sánchez y la posición de Giorgia Meloni, pues, muestran prácticamente dos posiciones a las antípodas en un tablero de la dama o del ajedrez, ¿no? Donde hay dos colores diferentes que se están disputando la posesión del tablero, básicamente, ¿no? Y luego dice otra cosa Pedro Sánchez que es muy, muy curioso, ¿no? La migración no es un problema, es riqueza. Pues no lo sé, pero yo creo que no están viniendo ingenieros, no están viniendo personas con médicos, con personas con un alto valor añadido que puedan aportar riqueza a esa sociedad. Están viniendo personas a las que nosotros debemos mantener, en las que España tiene que realizar un gasto en adaptación, ya sea primero a nivel lingüístico, porque está pidiendo gente de Mauritania y no de Venezuela o de Colombia, o de Chile o de Argentina, ¿no? De un país con una cultura, una religión, unos hábitos totalmente diferentes que van a generar un impacto en nuestras calles, en la forma de conducir, en la forma de movernos de manera ordenada dentro de una sociedad con normas y leyes, en fin, el nivel de desadaptación y el trauma adaptativo que pueda suponer para ellos y para nosotros aceptarles es grande. Tiene unos costes que no se están previendo. No se están previendo esos costes, ¿eh? Vamos a seguir, Pedro Sánchez, escuchando. Por ello debemos impulsar fórmulas que nos permitan gestionar de una manera humana, segura, fórmulas que nos permitan gestionar que en Europa la migración no es un problema, es una necesidad que implica ciertos problemas. Y por ello debemos impulsar fórmulas que nos permitan gestionar de una manera humana, segura, ordenada, el fenómeno de la migración en beneficio de nuestras respectivas sociedades. Combatir en consecuencia a las mafias que trafican con seres humanos, que juegan con la vida de seres humanos, porque las primeras víctimas de la migración irregular son los propios inmigrantes. Y ello creo que exige la adopción de un enfoque. Fíjate que por primera vez dice inmigrantes y hay un ruido detrás, como un aplauso, ¿eh? Final, cuando dice algo correcto, lo que está diciendo es cierto ahora, ¿eh? Son los propios inmigrantes. Y ello creo que exige la adopción, ¿no?, de un enfoque integral que tenga en cuenta todos los factores que influyen en la migración y que refuerce la cooperación entre los países involucrados. Y ese es el espíritu de los acuerdos que vamos a firmar hoy. Bien, acuerdos de los que sabemos cuál es el coste para España, pero no sabemos cuál es el beneficio para España. Y creo que los costes tampoco están bien medidos, ¿no? Que los costes van a ser mucho mayores a nivel de adaptación de las culturas diferentes. Estamos hablando de 250.000 personas, son muchas, respecto a los beneficios. Porque, repito, no estamos importando gente con un valor intelectual importante. No estamos actuando como Suiza o como Australia o como Singapur o como Taiwán o como Hong Kong, que son países que aceptan personas que vienen desde fuera, pero aceptan personas con un potencial intelectual importante, que son capaces de generar un valor añadido importante. Aquí lo que estamos importando básicamente son personas para que trabajen en el campo, mano de obra barata, para ser explotadas por empresas españolas que venden barato a quienes compran y tienen poder para comprar. Es decir, estamos manteniendo un sistema muy feudal, un sistema laboral muy feudal, basado en la explotación de fuerza, básicamente, que no es intelectual, fuerza física que cada vez más está siendo sustituida por máquinas, por automatismos. Y realmente el poder, el gran potencial de un país para crecer y para generar valor añadido, para tener una industria que esté sea puntera o cualquier tipo de actividad económica que sea puntera, es la capacidad de generar un alto valor añadido en los puestos de trabajo y no tener mano de obra, porque esa mano de obra no aporta valor. Te puedo hacer un ejemplo. ¿Qué aporta más valor? Y es decir, ¿qué es lo que permite generar una cadena de riqueza mayor? O un tomate, ¿vale? O una salsa de tomate, un plato precocinado con salsa de tomate. El tomate en origen tiene un margen
de beneficio muy pequeño. El agricultor lo compra y luego lo vende al mercado y obtiene unos márgenes ínfimos, ¿no? Por tanto, el poder de generar un valor añadido es poco. Pero si este tomate lo procesas, toda la cadena de valor que lleva del tomate a través del procesamiento a una salsa de tomate, ¿vale? Hace que intervengan a muchas personas, personas que tienen que poner cabeza para construir esa cadena de valor, ¿vale? Y para que esa cadena de valor sea beneficiosa. Todas las personas que entran dentro de ese proceso son empleos, ¿vale? Y cada una se va a llevar una parte. Y al final tienes un producto que es un plato precocinado con esa salsa de tomate donde has metido más ingrediente, has permitido otros partners intervenir en ese proceso, por tanto has permitido distribuir más la riqueza, pero que todos esos partners que han intervenido en ese proceso como trabajadores no tienen a personas con músculos y mano de obra barata, sino que tiene gente con cabeza pensando en ingeniería, en procesos, ¿no? Incluso en sistemas de certificación, de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que permite generar a nivel de mercado, de economía, un bote, un plato precocinado con tomate respecto a lo que puede generar y contribuir un simple tomate llevado al campo y vendido al mercado, es muy diferente. El plato de comida precocinada con tomate, con salsa de tomate, genera mucha más riqueza, permite mucho más empleo de una forma más sofisticada, más especializada y tiene también un mayor margen de beneficio. En la región donde vivo hay una empresa que se ha hecho muy famosa por la sal, porque solamente antes vendía la sal a granel, ¿vale? Al kilo, y la sal al kilo podía costar alrededor de unos, no sé, 6 céntimos en producción y venta al público 60 céntimos aproximadamente. Pero descubrieron que con un buen marketing, envasando el producto en envases muy bonitos de diseño, con colorines, y además con que cada envase tuviera un tipo de sal especiada de manera diferente, agregándole por tantos sabores, fueron capaces de vender el kilo de sal a 11 euros. 11 euros el kilo frente a 60 céntimos el kilo en origen. Fíjate cómo la cadena de valor del mismo producto ha permitido mayor enriquecimiento gracias a tener personas que piensan en eso. Entonces, la economía de un país crece en la medida en la que haya personas que piensen y generen cadena de valor importante, lo que se llama la complejidad del mercado laboral. En la medida en la que un mercado laboral es más complejo en cuanto a especializaciones, en carácter intelectual, pues es capaz de ofrecer un mayor valor añadido y, por tanto, generar mayor riqueza. Pero esto no sucede importando simplemente mano de obra a explotar. Por tanto, ¿dónde están los beneficios de todo esto? Pero aún así, vamos a ver cómo Giorgia Meloni ha enfocado, sin embargo, el flujo migratorio desde otra perspectiva respecto a Pedro Sánchez. Estamos en las antípodas, fíjate. E così voglio lanciare un messaggio chiaro a chi vuole entrare illegalmente in Italia. Non conviene affidarsi ai trafficanti di esseri umani, perché vi chiedono molti soldi, vi mettono su barche che spesso non sono attrezzate per fare quei viaggi e in ogni caso, se entrate illegalmente in Italia, sarete trattenuti e rimpatriati. La nostra situazione non consente di fare nulla di diverso. Agli italiani invece voglio dire non abbiamo cambiato idea. Ci vorrà tempo, molto lavoro, pazienza, determinazione, ma non abbiamo cambiato idea. Lavoriamo ogni giorno per mantenere gli impegni che abbiamo sottoscritto con voi in ogni ambito, compreso quello del ripristino della legalità e del... Fíjate qué diferencia, ¿no? Entre el enfoque de Pedro Sánchez y el enfoque de Giorgia Meloni. El enfoque de Giorgia Meloni es un enfoque mucho más humanista en ese sentido, porque trata de dialogar con una parte y con otra. Y no niega el problema. El enfoque de Pedro Sánchez es el clásico enfoque del psicópata que niega el problema para después desviar tu atención hacia otra cuestión, distraerte y al final meterte en otro enredo y cubrir un problema, un enredo, con otro enredo y otro enredo y otro enredo, saltando de enredo a enredo sin nunca resolver nada, generando agravios, enredo tras enredo y dejando cadáveres por el camino, explotando y parasitando todo tipo de situación que pueda ocurrir, porque todo es susceptible de ser aprovechado para fines personales o fines políticos en este caso. Básicamente el enfoque de Pedro Sánchez es mirar de qué dispongo, cuáles son los recursos, dinero, doy dinero, recursos, tengo estos recursos, doy esto, hago esto otro, pero siempre saltando de rama en rama sin nunca aterrizar en el suelo y enfrentarse al problema que está en el suelo, que es donde están los españoles, a pie de suelo, a pie de calle, ¿no? Es curioso, y es curioso es que precisamente aquellos que, a los que, de los que se habla diciendo que son
ultras, ¿no? Y son fascistas, son precisamente aquellos que muestran un enfoque mucho más humanista, afrontando el problema, estando con los pies en el suelo, dirigiéndose a unos y a otros, tratando de empatizar con unos y con otros, y no tratando de eludir el problema, generando otro problema mayor para taparlo. Esa forma instrumental de conducta parasitaria, como la termita, al final consume recursos, los consume, los agota, y es básicamente la función de un parásito, ¿no? Alguien que se aferra a un recurso explotándolo hasta la última opción que le dé para después saltar a otro recurso, ¿no? Y así hace con los problemas Pedro Sánchez. Y fíjate que aquí pasamos a analizar cómo la Italia de Meloni reduce un 62% la llegada de inmigrantes precisamente afrontando el problema en lugar de negándolo, ¿no? Vamos a leer este artículo de The Objective, que la verdad que es bastante interesante. La Italia, gobernada por la primera ministra Giorgia Meloni, ha sacado pecho de sus buenos datos migratorios con las políticas aplicadas en el último año. Así asegura haber reducido un 62% la llegada de inmigrantes irregulares a sus costas en los primeros 7 meses del año respecto al año anterior, frente al auge de las llegadas a España y Grecia. Los flujos migratorios han cambiado en el momento en el que han visto que no podían con un determinado país y se han desviado a otros. Una política migratoria que no le sale gratis a Italia. Meloni anunció a principios de 2024 el gasto de 5.500 millones de euros para esta materia, de los cuales 3.000 millones vendrían del Fondo Italiano para el Clima y 2.500 millones del Fondo para la Cooperación y el Desarrollo. Así lo anunció el pasado 15 de agosto el ministro de Interior italiano, Matteo Piantedosi, que señaló que, según los datos de su departamento, la llegada de migrantes irregulares a sus costas se redujo un 62% desde el 1 de enero hasta el 31 de julio de 2024. Así, en Italia desembarcaron en este periodo 33.480 inmigrantes frente a los 89.000 prácticamente que lo hicieron en el mismo periodo del año anterior. Estos datos se han logrado, según Piantedosi, gracias a una estrategia 360 grados compleja que ha visto en particular el fortalecimiento de la colaboración con los países de origen y de tránsito de los flujos migratorios, además del tradicional apoyo para reforzar su capacidad operativa y de control de fronteras marítimas y terrestres y el apoyo de importantes inversiones en esos territorios. Los flujos migratorios del Mediterráneo se dividen principalmente en tres rutas. La del Mediterráneo central, que es el cruce de ultramar, desde el norte de África hasta Italia y, en un grado menor, Malta. La del Mediterráneo Oriental, que hace referencia a las llegadas irregulares a Grecia, Chipre y Bulgaria. Y la del Mediterráneo Occidental, la que se refiere a las llegadas irregulares a España, tanto por mar como por tierra, a las ciudades de Ceuta y Melilla. De esta manera, según los datos de Interior, los flujos de migratorios han disminuido drásticamente en el Mediterráneo Central y la ruta de los Balcanes, menos 64 y menos 75%, mientras que se han producido un aumento de la llegada en el Mediterráneo Occidental y Oriental, que ha afectado en particular a España, con un incremento del 153%, ya había escuchado que eran más del 200%, y Grecia más del 57%. Asimismo, el gobierno italiano también saca pecho de las repatriaciones voluntarias asistidas, que han aumentado un 19,7% en los 7 primeros meses de 2024. Así, en el mismo periodo de 2023 hubo 2.572 repatriaciones frente a 3.079 de 2024. La comparación con España. Desde el 1 de enero al 31 de julio llegaron a Italia por vía marítima 33.480 inmigrantes irregulares, una reducción del 62% frente al año anterior. En el caso de España, en el mismo periodo llegaron a las costas 27.640 inmigrantes irregulares. Estamos hablando de 27.000, que aún así son menos de los que han llegado a Italia. Ojo, ¿eh? Frente a los 15.000 de 2013, lo que supone un aumento del 77% de un año a otro. Bueno, de un año a otro no, en una década. Ojo. Bueno, o aquí hay un error y este es 2023. Será 2023, se habrán equivocado. Mira que escriben mal los periodistas, ¿eh? Entiendo yo porque dice de un año a otro, eso será 2023 y no 2013, ¿vale? Según los datos del Ministerio de Interior de España, si a ellos se les suman las entradas terrestres, la llegada total de inmigrantes irregulares a España en los 7 primeros meses de 2024 sería 29.000, lo que supone un aumento de 79,5% respecto al mismo periodo del año anterior. 2023 llegaron 16.000 inmigrantes irregulares. Entonces esto está erróneo, son de 2023. ¿Qué medidas ha puesto en marcha Giorgia Meloni para frenar la inmigración? Fue una de las promesas electorales de Giorgia Meloni reducir la inmigración irregular, con que
actividades, qué medidas. Restricciones a las ONG de rescate marítimo. Obligación para las ONG de llegar a los inmigrantes rescatados al puerto más cercano. Multas y sanciones para la ONG que no cumplan las nuevas regulaciones con multas de hasta 50.000 euros. Acuerdo bilateral con países africanos. Colaboración con países como Túnez, Libia, Egipto para controlar el flujo migratorio. Es importante que esos acuerdos, esas colaboraciones se hagan con auditores del país como Italia, en esos países que controlan los procesos y sean jueces que después decidan eventualmente si multar o no, o si pedir de vuelta el dinero que han adelantado para contribuir a eso, ¿vale? Acuerdo de ayuda económica con Túnez, ¿ves? 255 millones de euros a cambio de frenar los flujos migratorios. Bueno, una ayuda económica, pero sujeta a una auditoría y un cumplimiento de objetivos, Eso sería negociar, dando, concediendo algo, pero pidiendo algo a cambio, ¿no? Cosa que no sabemos de Pedro Sánchez, porque nunca sabemos qué obtenemos a cambio. Siempre habla de las concesiones, de lo que dice, De lo que supuestamente da y no de lo que obtiene España. Plan Matei, inversiones en países emisores de inmigrantes. Inversión inicial de 5.500 millones de euros en países africanos para mejorar la educación, sanidad, agricultura, agua, energía. Hay unas contribuciones. Os damos este dinero para mejorar, para que el gap, digamos, civil sea menor y por tanto la gente no desee marcharse tanto de esos países, ¿no? Aunque luego esos países muchas veces tienen gobiernos corruptos y ese dinero se gasta de otra manera, pero es importante que haya observadores y que haya auditores en esto. No es solo darle el dinero a fondo perdido. Objetivo de frenar la inmigración irregular mediante el desarrollo económico en otros países. Por tanto, en lugar de pedir, y esta también es otra diferencia, en lugar de pedir que vayan a Italia inmigrantes, es generar empresas, contribuir a la creación de empresas para que esas personas sean empleables en esos países, que es algo más lógica. Contribuye al desarrollo de esos países en lugar de despoblarlos para después comprar esa tierra más baratas. Ese es el globalismo frente al soberanismo, que lo que entiende que el mundo está compuesto por estados soberanos diferenciados entre sí, que compiten libremente en los mercados, pero que cada país, digamos, es dueño de su propio territorio, de sus propias políticas, ¿no? Lo que se pretende hacer a través de el globalismo, del que es exponente Pedro Sánchez y lo es también Alberto Núñez Feijóo, es crear un mundo multicultural de mezcla de culturas con unos flujos migratorios que liberen ciertas partes, ciertos territorios que podrían ser comprados a precio de ganga y ocupados por ¿quiénes? Las grandes élites. Pues, y esta es la gran diferencia entre Pedro Sánchez y Giorgia Meloni, no solamente en las estrategias a la hora de afrontar el mismo problema, sino también en la mentalidad y en la aproximación incluso psicológica y emocional, que es mucho más respetuosa en el caso de las políticas de Giorgia Meloni que en el caso de la política de Pedro Sánchez, porque al final esas políticas son unas políticas psicopáticas que tratan básicamente de generar unos beneficios a costa de crearles problemas a los demás y no resolver los problemas de unos, ¿no? Esta es la gran diferencia, esta es mi visión, pero me gustaría dejarte a ti las palabras. ¿Cuál de las dos opciones te gustan más? ¿Qué tipo de aproximación al problema te encuentra? ¿Con qué tipo de aproximación al problema te encuentras más favorable? ¿Prefieres la visión globalista o prefieres la visión soberanista? Escribe en los comentarios. Si te gusta el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en próximos vídeos. ¡Muah!